¿Qué tal, gente? Yo soy Jack Sniper y sean bienvenidos otra vez con Bleach Brave Souls. Y ahora les voy a hablar de la versión 4.5 que planea salir a finales de mayo, o sea, de este mes. Y bueno, y aquí dice todo, pero traduciéndolo quiere decir que van a intentar implementar un nuevo sistema para los personajes de 6 estrellas, que si ya son nivel 150, esta vez van a poder ser aumentados a nivel 200. Y lógicamente, esto va a mejorar todas sus estadísticas para que sean más poderosos. Pero para esto vamos a necesitar un nuevo objeto, que este objeto no sé cuál es. De hecho, aquí solo dice que es simplemente un objeto. Así como para aumentar un personaje a 6 estrellas ocupamos 3 Hogyokus, esta vez vamos a ocupar un objeto para aumentar a nuestro personaje de 150 a nivel 200 y que pueda alcanzar su máxima capacidad. Esto está genial, aunque siento que sale sobrando, ya que si aumentan tus personajes sus estadísticas también van a aumentar otros y va a seguir siendo lo mismo. Bueno, y en otra novedad, al fin van a implementar la opción de poder grabar el juego dentro del juego. Lógicamente esto va a hacer que ocupes mucha RAM y ya de por sí Bleach ocupa bastante RAM. Pero bueno, eso querría decir que ya no ocuparía un grabador extra para poder tener que grabar este juego. Se supone que ya lo implementarían aquí y estaría mejor. Y también esta es otra novedad que aquí dice que cada vez que tú hacías una misión y le dabas en el botón de repetir, te aparecían todas las opciones y tenías que darle otra vez en que estaba listo a la misión y así. Esa vez, cuando le des repetir, te va a aparecer luego en la pantalla de inicio. Pero no solo eso, también dice que todos los amigos ya van a estar ordenados del el mejor amigo al peor, para que así se te haga más fácil las misiones en las que ocupes amigos y eso. Y ya te diría cuál es el mejor y el peor, y ya te lo pondría el mejor al encima de la lista. Pues bueno, gente, un video bastante corto, realmente únicamente les quería traer esta información, que aunque muy corta, bastante importante, de hecho muy importante, porque este es algo bastante novedoso y algo bastante útil para los personajes, aunque como ya dije, yo no estoy totalmente de acuerdo, no me termina de convencer la idea. Pero bueno, espero que nos veamos pronto y como ustedes ya saben, yo soy Jack Sniper, hasta la próxima.